En octubre de 1967, una noticia desde Bolivia recorre el mundo entero. El legendario guerrillero Ernesto Che Guevara ha muerto. Durante casi un año, el Che ha luchado con un grupo de combatientes contra un ejército de varios miles de hombres. Los militares bolivianos afirman que el Che cayó combatiendo. Durante una conferencia de prensa, presentan el diario que escribió durante su lucha guerrillera. Cuba, febrero de 1961. El Che es nombrado ministro de la Industria. Tiene 33 años. Es de los que quieren instaurar una sociedad socialista lo más pronto posible. Es la era de la transformación renovadora y del entusiasmo. El Che dice que acabar con la dictadura fue fácil, pero lo que realmente es difícil es crear una sociedad nueva. Dice también que el socialismo debe crear un hombre nuevo, si no, no servirá para nada. La celebración luctuosa y heroica... Incansablemente explica su concepción de una sociedad más justa, más fraternal. Para lograrla, el Che a veces se muestra duro, severo, e impone una disciplina estricta, casi militar. En las luchas independentistas de nuestros mandiles, pero luego tiene un antecedente cercano, también de derrota, también luctuoso y heroico. El 26 de julio fue de 1953. Los Estados Unidos comenzaron muy pronto a combatir y a boicotear a la joven revolución, y esta se ve obligada a buscar ayuda en otras partes. El Che forma parte entonces de todos los viajes hacia el campo socialista y hacia los países progresistas del tercer mundo. Tres veces viaja hacia la Unión Soviética, la cual apoya a Cuba económica y militarmente. A pesar de ello, el Che se muestra escéptico. Él, que detesta los privilegios, la nomenclatura, el burocratismo, no expresa todo lo que piensa sobre la Unión Soviética, a la que considera estar en un callejón sin salida. Además, el Che está absolutamente contra la política de coexistencia pacífica que permite a los rusos y a los norteamericanos repartirse el mundo. Es la época de la Guerra de Vietnam. El Che pronuncia la frase célebre, crear dos, tres Vietnam, para oponerse a los norteamericanos. En febrero del 65, pronuncia un discurso en Argel en el que le reprocha al campo socialista de explotar a los países del tercer mundo y de hacerse así cómplice del imperialismo occidental. Vuelve a La Habana 2 semanas más tarde, donde lo está esperando una delegación del gobierno. Parece que algo grave ha ocurrido. En breves instantes el Che se va a enterar de que los soviéticos protestaron oficialmente frente al gobierno cubano contra su discurso en Argel. En el hall del aeropuerto lo esperan Fidel Castro y el presidente Dorticos. Fidel Castro y el Che pasarán los 2 días posteriores a su llegada encerrados en el Palacio de Gobierno. Nadie ha podido saber qué pasó entonces ni de qué hablaron exactamente. Una semana más tarde, el Che renuncia a su cargo de ministro y a partir de ese momento no se le verá nunca más en público. Cuando vuelve por última vez a su despacho, ya había decidido dejar Cuba y continuar el combate en otro lugar. Se sienta a escribir 3 cartas de despedida, una a sus padres, una a sus hijos y una a Fidel Castro. Ya es el 12 de marzo de 1965.
Algunos días más tarde se va al África para participar junto a 200 soldados cubanos en los oscuros combates de liberación del antiguo Congo belga. Aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Algunos meses más tarde, Fidel Castro lee la carta de despedida del Che en el Congreso de Fundación del nuevo Partido Comunista Cubano. Y dice así: a Habana, año de la agricultura. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Luego de largos meses pasados en el África, el Che vuelve a Cuba a entrenarse con sus hombres en un campamento del ejército cubano. Parte con 16 combatientes hacia Bolivia. Viajan separados, siempre en grupos de dos. El Che se dirige hacia La Paz, vía Moscú, Praga, Zúrich y Frankfurt. Se ha hecho transformar completamente el rostro y viaja con un pasaporte falso a nombre de un hombre de negocios uruguayo. Llega a La Paz en la tarde del 3 de noviembre de 1966. Se aloja en el Hotel Copacabana. Esa tarde tiene cita con una joven de origen judío-alemán que ha pasado su infancia en Argentina. Ella se llama Tania y vive allí desde el 64, según se lo solicitó el Che. Ella se ha encargado de la logística y ha ayudado a reclutar a los combatientes bolivianos. El Che pasa la tarde y la noche del 3 de noviembre en La Paz y se va temprano al día siguiente. El 4 y el 5 de noviembre está en camino hacia la provincia de Santa Cruz, dirigiéndose al territorio de la guerrilla. Por el camino se reúne con Tuma, su mejor colaborador. Al atardecer del 6 de noviembre llegan a la casa de Calamina,
en plena jungla en medio de una región por la que corren varios ríos, de difícil acceso y muy poco habitada. La finca va a servir de base para el principio de la guerrilla. Al día siguiente, el Che comienza a escribir su diario. Primero en un cuaderno de escuela, luego en una agenda alemana que había comprado al pasar por Frankfurt. 1966, noviembre de 7. Hoy comienza una nueva etapa. Por la noche llegamos a la finca. El viaje fue bastante bueno. Pasamos el día en la Maniagua, a escasos 100 metros de la casa y junto al arroyo. Mi pelo está creciendo, aunque muy ralo, y las canas se vuelven rubias y comienzan a desaparecer. Me nace la barba. Dentro de un par de meses volveré a ser yo. Una semana de campamento. A mediodía llegaron Marco y Rolando. Con el Coco venían Joaquín y Urbano y un boliviano a quedarse. Los planes son esperar el resto de la gente, aumentar el número de bolivianos por lo menos hasta 20 y comenzar a operar. La guerrilla ha instalado campamentos en la selva alrededor del río Nacaguazú, a unas cuantas horas de marcha de la casa de Calamina. Han excavado depósitos para esconder armas, alimentos y medicinas, algunas de ellas para el Che, que sufre de asma. El objetivo es crear en Bolivia un foco a partir del cual la guerrilla se extenderá a los países limítrofes. El Che prevé una lucha a largo plazo, que puede durar varios años, hasta decenios. Al principio son 50 guerrilleros, 30 bolivianos, 16 cubanos, 3 peruanos y 2 argentinos. Algunos bolivianos han recibido entrenamiento militar en Cuba. La mayoría son o han sido miembros del Partido Comunista Boliviano. Los cubanos son soldados experimentados que ya han combatido junto al Che en Cuba y en África, que han sido sus colaboradores de confianza en el Ministerio de la Industria y miembros de su guardia personal. Diciembre 31. A las 7:30 llegó el médico con la noticia de que Monge, secretario del Partido Comunista de Bolivia, estaba allí. Fui con Inti, Tuma, Urbano y Arturo. La recepción fue cordial, pero tirante. Flotaba en el ambiente la pregunta, ¿a qué vienes? La conversación se inició con generalidades, pero pronto cayó en su planteamiento fundamental. La dirección político-militar de la lucha le correspondería a él, mientras la revolución tuviera un ámbito boliviano. No podía aceptarlo de ninguna manera. El jefe militar sería yo. Y no aceptaba ambigüedades en esto. Aquí la discusión se estancó y giró en un círculo vicioso. Quedamos en que lo pensaría y hablaría con los compañeros bolivianos. Nos trasladamos al campamento nuevo y allí habló con todos, planteándoles la disyuntiva de quedarse o apoyar al partido. Todos se quedaron y parece que eso lo golpeó. Por acá, cerca de este campamento central, donde ahora indudablemente no deja de embargarle a uno la nostalgia, la tristeza, pero también el recuerdo de gente heroica que dio su vida por uno de los ideales más grandes, que es el de cambiar la sociedad, que es el de hacer la revolución, que es el de, desde abajo, ir juntándose con los más pobres, con los más desheredados, que son los campesinos. Ese primero de enero, encontrándome aquí en el campamento, el comandante Guevara convocó a todos los compañeros que se encontraban aquí.
cubanos, bolivianos, peruanos y argentinos. Los convocó en este mismo campamento central, alrededor, todos formaron un círculo y el Che, parado, empezó a hacer un breve resumen de la conversación con Monge. Al final, le dijo a todos los compañeros que quedaban libres de tomar la decisión de quedarse en la guerrilla o de abandonarla. Que este era el momento preciso en el que deberían de tomar una decisión. Ningún compañero abandonó el campamento. Todos se quedaron y dijeron que sí, que continuarían hasta la victoria final. Aplaudieron las palabras del Che y se abrazaron todos los compañeros. El Che nos dijo que había llegado el momento de luchar y que los militantes del Partido Comunista íbamos a pasar momentos muy difíciles debido a la posición del secretario general Mario Monge. Nos dijo que era una prueba muy dura, pero que si estábamos dispuestos a pasarla, seguramente la podríamos salir adelante. Él nos explicó luego en forma conjunta el objetivo de la guerrilla, que era iniciar una lucha para liberar a nuestro país. Y finalmente nos dijo, bueno, empieza la lucha, va a ser muy difícil, remarcó, pero que ellos, y si nosotros estábamos apoyando, todos seguiríamos adelante. Enero 31, último día de campamento. Hablé a la tropa dándole las últimas instrucciones sobre la marcha. Tania partió. Ahora comienza la etapa propiamente guerrillera y probaremos la tropa. El tiempo dirá qué da y cuáles son las perspectivas de la revolución boliviana. Caminamos desde la mañana hasta las 4 de la tarde, con parada de 2 horas para tomar una sopa a mediodía. El camino fue siguiendo el Nacaguazú. La tropa está fatigada, pero todos han respondido bastante bien. Yo estoy liberado de casi 15 libras y puedo caminar con soltura, aunque el dolor en los hombros se hace a ratos insoportable. Lo hice a pulmón, pues me sentía muy agotado. Me dio una especie de desmayo al coronar la loma más alta y a partir de ese momento caminé a la fuerza de determinación. La altura máxima de la zona está a 1.420 metros. De allí se domina una amplia zona, incluido el río Grande, la desembocadura del Nacaguazú y una parte de Rosita. Esperé que todo el mundo estuviera reunido y hablé entonces de lo que significaba este esfuerzo por llegar al Rosita, explicando cómo este tipo de privaciones era una introducción a lo que sufriríamos. Febrero 26. Seguimos caminando, tratando de alcanzar el río Grande para seguir por él. Benjamín se había quedado atrás por dificultades en su mochila y agotamiento físico. Cuando llegó a nuestro lado, hizo un movimiento brusco y cayó al agua. No sabía nadar. La corriente era intensa y lo fue arrastrando mientras hizo pie. Corrimos a tratar de auxiliarlo y cuando nos quitábamos la ropa desapareció en un remanso. A los 5 minutos renunciamos a toda esperanza.
era un muchacho débil y absolutamente inhábil, pero con una gran voluntad de vencer. La prueba fue más fuerte que él. El físico no lo acompañó y tenemos ahora nuestro bautismo de muerte a orillas del Río Grande, de una manera absurda. Marzo 4. Los cazadores lograron dos monitos, una cotorra y una paloma, que fue nuestra comida junto con el palmito, abundante en este arroyo. La gente está débil todavía y no todos los bolivianos resistirán. El ánimo de la gente está bajo y el físico se deteriora día a día. Yo tengo comienzo de edemas en las piernas. La próxima etapa será de combate y decisiva. Dos miembros de la retaguardia han desertado y han denunciado la guerrilla al ejército. Este ha invadido el campamento central, donde ha descubierto los escondites con las armas y también fotos que le permitirán detener a varios miembros de la coordinación en La Paz. El Che ha escuchado por la radio lo que ha sucedido. Decide volver al campamento, a pesar de la presencia del ejército en los alrededores. Tania está allí. Ha traído unos visitantes de La Paz. Entre ellos se encuentra el filósofo francés Roger Debray, buen amigo de Fidel Castro, que viene a participar en la guerrilla. Marzo 23, día de acontecimientos guerreros. A las 8:30 llegó Coco a la carrera a informar que había caído una sección del ejército en la emboscada. El resultado final ha sido 7 muertos, 14 prisioneros sanos y 4 heridos. Mandé a Inti a hablar por última vez con los prisioneros y ponerlos en libertad. Fue aquí la primera emboscada donde cayeron 7 soldados. Vinimos a recogerlos porque los militares de alto grado nos obligaban. Desconfiaban de todos los de Lagunilla, de todos los que son del pueblo. Yo, en mi condición de agricultor de ese entonces, vine. Estando recogiendo los muertos, sufrí una herida por acá. Y había por acá un muerto, 7 en total había. Hoy hizo explosión la noticia, acaparando todo el espacio radial y produciendo multitud de comunicados. El parte oficial incluye un muerto más que nosotros y los da como heridos, y luego fusilados. Bueno, los del ejército sobre los guerrilleros decían: gente extranjera no pueden venir a nuestro país. Es nuestra obligación combatirlo todos. No hay otra forma, porque si no, a ustedes le van a quitar sus cosas. Al uno que tenía algunas vaquitas, decía: vos te vas a quedar sin nada porque ellos son comunistas. Y si vos tenés 3, 4 vacas, tenés que quedarte con una. Y a los otros se las van a repartir sus cosas. Y ustedes van a quedar solamente para que puedan comer y nada más. Eso explicaban los militares. Nos obligaban, ¿no? En muchas ocasiones hasta hemos sufrido golpes de parte de los militares. Bueno, yo cuando tuve 17 años me presenté al cuartel del ejército boliviano. Y en ese entonces, en el 67, comenzó las guerrillas del Che Guevara. Y al entrar ya a combatir hacia Ñacahuazú, de eso hemos seguido a los guerrilleros, pero sufriendo. Sufriendo de comida, de sed, de hambre, de todo. No teníamos qué comer. En cada combate que teníamos, nosotros los hacíamos con un esfuerzo. El último esfuerzo que teníamos, porque, claro, estábamos mal alimentados.
toda la alimentación que llegaban los sargentos, los oficiales, agarraban y lo vendían. Y a los soldados, a nosotros soldados, nos dejaban sin comer y lo hacían negocios ellos. Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina y con la mayor cantidad de golpes de Estado militares. En este año 1967, el general Barrientos llega al poder. Luego de un golpe de Estado, se hace elegir presidente de la República. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Ovando, lo impone al Parlamento. Barrientos va a encargarse personalmente de la lucha contra la guerrilla. Se confecciona el comunicado número uno que trataremos de hacer llegar a los periodistas de Camiri. Al pueblo boliviano. Hoy hacemos un llamado a los obreros, campesinos e intelectuales, a todos aquellos que sienten que ha sonado la hora de responder a la violencia por la violencia, de liberar un país vendido en tajadas a los monopolios yanquis y de elevar el nivel de vida de nuestro pueblo cada día más hambriento. Solamente un diario ha publicado el comunicado. El periódico es prohibido inmediatamente y su redactor en jefe es arrestado. Las radios siguen saturadas de noticias sobre las guerrillas. Estamos rodeados por 2.000 hombres en un radio de 120 kilómetros y se estrecha el cerco complementado por bombardeos con napalm. Han fijado nuestra posición con absoluta precisión entre el Yaqui y Nacahuazú. Y temo que traten de hacer algún movimiento envolvente. Abril 10. Amaneció y siguió por la mañana con cosa de pocos acontecimientos, mientras nos preparábamos a dejar el arroyo. A media mañana llegó muy agitado el negro a avisar que venían 15 soldados río abajo. Inti había ido a avisar a Rolando en la emboscada. No quedaba otra cosa que esperar, y eso se hizo. Mandé a Tuma para que estuviera listo a informarle. Pronto llegaron las primeras noticias, con un saldo desagradable. El rubio estaba herido de muerte. Y muerto llegó a nuestro campamento. Un balazo en la cabeza. La cosa sucedió así. La emboscada estaba compuesta por 8 hombres de la retaguardia, distribuidos a ambos lados del río. Los soldados avanzaban sin mayores precauciones. El fuego duró unos segundos, quedando sobre el terreno un muerto y 3 heridos. Más 6 prisioneros. Por la mañana iniciamos el traslado de todos los enseres y enterramos al rubio en una pequeña fosa a flor de tierra, dada la falta de materiales. A las 6:30 reuní a todos los combatientes para hacer una pequeña recordación del rubio y significar que la primera sangre derramada fue cubana. Llegamos a Ticucha a las 3:30 y al mesón a las 6:30. Nos pusimos a 1 kilómetro arroyo arriba, en un firmecito. La observación domina hasta la casa del último campesino. Por la tarde, un AT-6 lanzó 2 ráfagas sobre la casita. De todos los campesinos que vimos, hay uno,
Simón, que se muestra cooperativo, aunque con miedo. Abril 25, día negro. A eso de las 10 de la mañana volvió Pombo del observatorio avisando que 30 guardias avanzaban hacia la casita. Resolvimos hacer una emboscada improvisada en el camino del acceso al campamento. A toda prisa elegimos una pequeña recta que bordeaba el arroyo con una visibilidad de 50 metros. Al poco rato apareció la vanguardia. Sobre el flanco del ejército comenzó un fuego intermitente. Yo tendí a echarle como este palo. Otros se tendían a entrar a la carga y lo patearon a ese que iba a atar la carga. Porque la bala pasaba. Yo eché un palo, eché de barriga. Un palo como este. Y ahí cuando ha venido el soldado, ya adelante, más arriba va a ser el campamento, alzar la carga. Yo venía y con mi carga, pues, cuando ahí estaba tendido el soldado. Él estaba soltándolo la carga, estaba tapado la fresada, yo di palo, los muertos, y así. Los guerrilleros, no, eso yo no lo he visto, pues, no se dejan ver. Pero los muertos aquí, la avientaba aquí, era allí. No lo he dicho yo, no sé por qué. Al producirse un alto, mandé a Urbano para que ordenara la retirada. Pero vino con la noticia de que Rolando estaba herido. Lo trajeron al poco rato ya exagüe. Y murió cuando se empezaba a pasarle plasma. Un balazo le había partido el fémur y todo el paquete básculo nervioso. Se fue en sangre antes de poder actuar. Hemos perdido el mejor hombre de guerrilla y, naturalmente, uno de sus pilares. Compañero mío, desde que casi siendo un niño, fue mensajero de la columna 4. Hasta la invasión y esta nueva aventura revolucionaria. El resto fue la lenta operación de la retirada, salvando todas las cosas y el cadáver de Rolando. A las 3, enterramos el cadáver bajo una débil capa de tierra. A fines de abril, Régis Debray decide abandonar la guerrilla. El Che y sus hombres lo acompañan hasta la entrada de Muyapampa, capital del distrito. Debray es arrestado y encarcelado inmediatamente. Algunos meses más tarde, un tribunal militar condena a Régis Debray a cadena perpetua, aunque nunca haya participado en ningún combate. El desplazamiento hacia Muyapampa ha hecho que el Che pierda el contacto con su retaguardia, un grupo de 13 hombres bajo el mando del cubano Joaquín. Tania está con ellos. Mayo 14. Temprano, salimos con pocas ganas para llegar a la laguna de Pirirenda. Antes de salir, reuní a todo el mundo y les tiré una descarga sobre los problemas confrontados, fundamentalmente el de la comida. Hoy se mataron 2 pájaros grandes y 1 cacaré, con lo que ahorramos la comida y seguimos con reservas para 2 días. Mayo 15, día sin novedad. Mayo 24, día de holganza y un poco de desesperación. De todas las maravillas prometidas, solo tenían un poco de caña vieja y el trapiche estaba inútil.
se cumplen 6 meses del inicio oficial de la guerrilla, con mi llegada. Mayo 30. De día llegamos a la línea del ferrocarril, encontrándonos con que no existía el camino señalado que nos debía llevar a Michuri. A las 15, cuando dormía plácidamente, me despertó un tiroteo de la emboscada. Pronto llegaron las noticias. El ejército había avanzado y cayó en la trampa. 3 muertos y 1 herido parece ser el saldo. Para mañana tengo la intención de cruzar la línea férrea buscando las montañas. En mayo, el presidente Barrientos declara el estado de sitio. Arrestan a cientos de personas. Los campesinos que el ejército sospecha de mantener contactos con la guerrilla son encarcelados, torturados y a veces asesinados. Se da noticias del estado de sitio y la amenaza minera, pero todo queda en agua de borrajas. Lo interesante es la convulsión política del país, la fabulosa cantidad de pactos y contrapactos que hay en el ambiente. Pocas veces se ha visto tan claramente la posibilidad de catalización de la guerrilla. Mayo 31. Después de comer, a las 5, salimos rumbo a la vía. Fueron 7 u 8 kilómetros hechos sin novedad. En todo el trayecto solo se escuchó un tiro lejano. La aviación comenzó a moverse por la zona. El ejército dio el parte de la detención de todos los campesinos que colaboraron con nosotros en la zona de Masicuri. Junio 3, día de total tranquilidad. Permanecimos en la emboscada, pero el ejército no avanzó. Solo un avioncito sobrevoló la zona algunos minutos. A las 17, un camión del ejército, el mismo de ayer, con 2 soldaditos envueltos en frazadas, en la cama del vehículo. No tuve coraje para tirarles, y no me funcionó el cerebro lo suficientemente rápido como para detenerlo. Lo dejamos pasar. Por la noche se desató el surazo con agua finita toda la noche. Junio 14. He llegado a los 39. Y se acerca inexorablemente una edad que da a pensar sobre mi futuro guerrillero. Por ahora estoy entero. El asma me está amenazando seriamente y hay muy poca reserva de medicamentos. La radio trae la noticia de lucha en las minas. La radio argentina da la noticia de 87 víctimas. Los bolivianos callan el número. Junio 25. A las 16 llegamos al Piray. En este lugar hay 3 casas, de las cuales una fue elegida para acampar. Mi asma sigue en aumento y ahora no me deja dormir bien. Yo llegué del campo y le pregunto a mi señora y dice, ¿quiénes son estos? Le digo yo, ¿no? Estos son los guerrilleros, me dice. Y de ahí me pidieron alojamiento. Y yo le cedí. Y de luego ya me dijeron, carnero. Y ellos quitaron, a mí no pudieron entrar, buscaron. Y ella.
Y esa ellos mismos lo han enlazado y lo trajeron acá adentro. Y ellos lo han carneado. Así que después ya me saludaron todo y que no había ningún inconveniente con ello, que no es como dice el ejército de que nosotros somos unas personas malas, todo, y así me contaron ellos. Y habían tres mulas ahí, dos mulas y un caballo blanco había. Y entonces yo digo, no, a mi señora, ¿y cómo el ejército no lo haya esto? Le digo, con semejante sonadío que ellos traen, le digo, ¿no? Y inmediatamente juntaron fuego, todo, trajeron agua y se pusieron a hacer la comida. Este cuadro que encerraron representa las cuatro piscinas que encerraron en el... Claro, le teníamos miedo, realmente, porque los interpretaban mal, de que eran unas personas malas, ¿no? Que eran abusivas, que lo obligaban a uno que vaya al combate con ellos, le daban arma inclusive, ¿no? Y le teníamos miedo. Pero en resumidas cuentas eran unas personas muy caballeras, muy honradas, muy buenas, ¿no? Ellos pagaban inclusive todos sus precios, las cosas que se les daba, y pedían más bien colaboración a los campesinos, nos pedían, ¿no? Y nos daban buenas explicaciones ellos de que cómo íbamos a hacer, porque su ideal era de ellos triunfar, digamos, ¿no? Y que el comunismo, y que nosotros pertenezcamos a ellos, todo eso, ¿no? Y esto de las 3 de la tarde se comenzaron a perder. Todos con su equipo iban, con su y su arma que no largaban ellos. A las 4 de la tarde se escucharon los disparos y fue el choque en el río seco que le llamamos nosotros acá. Día negro para mí. Parecía que todo transcurría tranquilamente. Y había mandado 5 hombres a reemplazar a los emboscados en el camino de Florida, cuando se oyeron disparos. Fuimos rápidamente en los caballos y nos encontramos con un espectáculo extraño. En medio de un silencio total, yacían al sol 4 cadáveres de soldaditos sobre la arena del río. La retirada se demoró y llegó la noticia de 2 heridos. Pombo en una pierna y Tuma en el vientre. Los llevamos rápidamente a la casa para operarlos con lo que hubiera. La herida de Pombo es superficial. La de Tuma le había destrozado el hígado y producido perforaciones intestinales. Murió en la operación. Con él se me fue un compañero inseparable de todos los últimos años, de una fidelidad a toda prueba, y cuya ausencia siento desde ahora casi como la de un hijo. El Che estaba junto al fuego así, estaba él triste, preocupado, y los otros guerrilleros venían y lo miraban y se regresaban vuelta. Y él estaba algo dolorido, parece, enfermo. Tenía asma, así que tenía cansancio. Así, así a él. Y estábamos los dos ahí. Y ahí estuvimos toda la noche hasta que fue la hora de que él... Cumplida la penosa tarea de enterrar malamente a Tuma, seguimos viaje. Sigue la falta total de contactos, lo que nos reduce ahora a los 24 hombres que somos. Junio 30. Barrientos tuvo una conferencia de prensa en la que admitió mi presencia, pero vaticinó que en pocos días quedaría liquidado. Habló la habitual retahíla de sandeces, llamándonos ratas y víboras, y reiteró su propósito de castigar a Debray. Me atribuyeron ser el inspirador del plan de insurrección en las minas. Las noticias políticas son de una tremenda crisis que no se ve
en qué va a parar. El gobierno se desintegra rápidamente. Lástima no tener 100 hombres más en este momento. El presidente Barrientos solicita ayuda militar a los norteamericanos, los que envían inmediatamente armas e instructores militares veteranos de la guerra de Vietnam para entrenar al ejército boliviano y crear unidades de élite. Hasta ese momento, los soldados bolivianos no están muy motivados por combatir a la guerrilla. Una parte de los oficiales del ejército considera la ayuda militar yanqui como una injerencia en los asuntos internos del país. Julio primero. El aislamiento sigue siendo total. La base campesina sigue sin desarrollarse. No se ha producido una sola incorporación. Es un círculo vicioso. Para lograr esa incorporación, necesitamos ejercer nuestra acción permanente en un territorio poblado. Y para ello, necesitamos más hombres. Agosto 7. Hoy murió Anselmo, el caballero, y ya no nos queda más que uno de carga. Hoy se cumplen 9 meses exactos de la constitución de la guerrilla con nuestra llegada. De los 6 primeros, 2 están muertos, 1 desaparecido y 2 heridos. Yo con asma que no sé cómo cortarla. Agosto 27. El día transcurre en una desesperada búsqueda de salida, cuyo resultado no es claro todavía. Parece que mañana tampoco llegaremos al agua. Algunos compañeros se están desmoronando por falta de agua. Fue, sin lugar a dudas, el mes más malo que hemos tenido en lo que va de guerra. Mi enfermedad sembró la incertidumbre en varios. Seguimos sin incorporación campesina. Caso lógico, además, si se tiene en cuenta el poco trato que hemos tenido con estos en los últimos tiempos. Hay un decaimiento, espero que momentáneo, de la moral combativa. El 3 de septiembre, el Che se entera por la radio que su retaguardia ha caído en una emboscada tendida por el ejército a orillas del Río Grande y ha sido totalmente aniquilada. Tania ha caído bajo las balas de los soldados cuando atravesaba el río. Septiembre 10, día malo. Yo crucé el río a nado con la mula, pero perdí los zapatos en el cruce y ahora estoy a abarca, cosa que no me hace ninguna gracia. Además han volado aviones y helicópteros por la zona. La radio trajo por la mañana la noticia de que Barrientos afirmaba que yo estaba muerto desde hacía tiempo y todo era propaganda. Y por la noche, la de que ofrecía 50.000 pesos por los datos que facilitaran mi captura, vivo o muerto. Septiembre 21. A las 3 salimos con buena luna por el camino averiguado de antemano y caminamos hasta las 9 aproximadamente sin encontrar viviendas y cruzando por alturas de 2.040 metros. A esa hora nos topamos con un par de arrieros que indicaron nuestro camino a Alto Seco, para el que faltaban 2 leguas. Al llegar nosotros, el centro, a Alto Seco, nos encontramos con que el corregidor, al parecer, había salido ayer a avisar que nosotros estábamos cerca. Alto Seco es un villorrio de 50 casas, situado a 1.900 metros de altura, que nos recibió con una bien sazonada mezcla de miedo y curiosidad.
en la mañana del 22 de septiembre, más o menos a la madrugada, a las 5 de la mañana, yo escuché pasos por acá por la plaza y escuché que charlaban unas gentes aquí en mi puerta. Nosotros somos los guerrilleros, me dijo. Y me dijo, vamos a charlar con ustedes, vamos a dialogar. Usted es la maestra, ¿no? Y su esposo, ¿dónde está? Me dijo, está aquí, ya va a salir. Entonces había una chica, vivía aquí en esta casa, y me llama, llamada Teófila Cortés. Me llama, señora, señora, venga, me dice. Fui yo ahí a la casa, estaban cuatro señores de los guerrilleros también, y que le habían hablado para que les preste ahí adentro un campo para preparar desayuno para su tropa. Entonces yo he ido y hemos estado hablando un poquito cuando hemos visto que bajaba un señor con una mula, montado en una mula por acá, ha llegado por esta parte. Y estaba allí otro guerrillero al frente, sentado con su olla, y me dice él, ese que viene es nuestro jefe. Han venido a las 7 de la noche. Ha venido, ha entrado el que le decían jefe, por entonces que no sabíamos nosotros que era el Che. Y me dice, aquí vamos a hacer la reunión. ¿Qué pensaban de las guerrillas? Me dijo. Claro, yo me entro media asustada, le digo yo. Dice que ustedes eran malos, le digo que se servían de los campesinos y después no les pagaban. Eso es falso, señora, porque a nosotros lo que nos han traicionado son los campesinos, me dijo. Nosotros estamos luchando por la gente pobre, por la gente humilde, pero sin embargo no hemos tenido respuesta de ellos. En eso ya comenzó a adentrar la gente, que ellos fueron así casa por casa, iban tocando y sacando siquiera una persona de cada casa, cada domicilio. Más o menos unas 30 personas se han reunido aquí. Ha comenzado el que ha dirigido la reunión, ha sido el Inti Peredo, no ha sido el jefe. Como le digo, se notaba muy cansado y él no podía mucho hablar. Entonces, él ha dirigido la reunión, dijo, los hemos reunido para que ustedes no vayan a pensar que nosotros somos gente mala, que venimos a hacerles algún daño aquí. Solamente estamos luchando por la gente pobre, por la gente desposeída, dijo. Más o menos ha durado la reunión una hora y media, sí. Por la noche, Inti dio una charla en el local de la escuela a su grupo de 15 asombrados y callados campesinos, explicándoles el alcance de nuestra revolución. El maestro fue el único que intervino. Preguntó un montón de cosas sobre el socialismo. Septiembre 26. Llegamos al alba a Pichaco, donde todo el mundo estaba de fiesta y es el punto más alto que alcanzamos, 2.280 metros. Los campesinos nos trataron muy bien y seguimos sin demasiados temores, a pesar de que Obando, el jefe de Estado Mayor, había asegurado mi captura de un momento a otro. Han llegado de medianita, oscuro el día. Más o menos a la hora que han llegado ustedes. Ellos han llegado de dos en dos. El Che adelante montado en una mula. Han llegado y nos han llamado a la gente que nos digamos de aquí. Ellos querían luchar por nosotros, que no nos asustemos, no nos disparemos, porque ellos no hemos vendido a nadie. Todo era falso lo que decían, que engañaban a la gente. Coco nos ha llamado aquí harta en la cancha. Cantaba el Coco, cantado, pues, cantado. No es que quería compartir con nosotros. Cantaba. Quería compartir, quería decir. Hasta que, tu perrito cantaba. Eso le que no juzgamos, que no juzgamos. Tenía una alegría el de vernos nosotros, gente pobre, gente humilde. Porque en todas las partes que ha llegado nadie lo ha esperado. Solamente aquí nosotros lo hemos esperado. Eso ha hablado, estoy viva yo. Eso han hablado una y mil veces aquí.
Y a mi hijito y yo con mi guagua alcanzándole chiche por acá. Tú, varoncito, sos hombre, corajudo, fuerte, pero vamos a luchar por vos, porque vivas feliz vos, le decían a mí. Y le hacía así su carita. El Che mirando, ahícito sentado, porque era monte, aquí era monte. Sentadito con su gorra verde y su pipa. Fume y fume sin dejar, no dejaba de fumar él. Contento él. Y un cántaro de chicha grande así, tengo ahí hasta ahora. Ese le había alcanzado redondilla todita la gente. El Inti Perero, la mula lo ató ahí, se desgranaba de gusano de su panza. De tanto andar, se han comprado a barca y sus zapatos lo han botado por acá abajo. Y ven cómo andamos quemados del andar por los bosques, por los ríos, por la serranía, por luchar por ustedes, pobres, que viven botados en estos campos, para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, decía. Eso van a rogar que triunfemos para que tengan una vida tranquila, ustedes no sufran aquí, decía. Y después, los higuereños estaban aquí, ellos se han ido adelante a dar parte para allá. Ellos han ido a dar parte, que los guerrilleros iban por aquí. Este camino. Así el caminito de este era. Este camino. Y por aquel aquí, papalcito, por aquel papalcito que está la gallina. Por ahí es el camino que teníamos, no teníamos carretera nosotros, no teníamos, era ese caminito. Al llegar a la higuera, todo cambió. Habían desaparecido los hombres y solo alguna que otra mujer había. Coco fue a la casa del telegrafista, pues hay teléfono, y trajo una comunicación del día 22, en el que el subprefecto de Valle Grande comunica al corregidor que si tienen noticias de la presencia guerrillera en la zona y cualquier noticia, debe comunicarse. A las 13 salió la vanguardia para tratar de llegar a Hawái. Cuando salí hacia la cima de la loma, 13:30 aproximadamente, los disparos desde todo el firme anunciaron que los nuestros habían caído en una emboscada. Organicé la defensa en el pobladito para esperar a los sobrevivientes y di como salida un camino que sale al Río Grande. A los pocos momentos llegaban Benigno, herido, y luego Aniceto y Pablito, con un pie en malas condiciones. Miguel, Coco y Julio habían caído. Y Camba desapareció, dejando su mochila. Rápidamente la retaguardia avanzó por el camino y yo la seguí, llevando aún las dos mulas. Los de atrás recibieron el fuego muy cerca y se retrasaron, e Inti perdió contacto, pero al poco rato nos alcanzó. Septiembre 27. A las 4 reiniciamos la marcha tratando de encontrar un lugar para subir. Enfrente había una loma pelada, de apariencia inofensiva. Subimos un poco más para encontrarnos a salvo de la aviación. Por la mañana vimos subir en una loma cercana una columna cuyos objetivos brillaban al sol. Y luego, a mediodía se escucharon tiros aislados y algunas ráfagas. Y más tarde, los gritos de «Allí está», «Sale de ahí», «¿Vas a salir o no?», acompañado de disparos. No sabemos la suerte del hombre y presumimos que podía ser Camba. La radio trajo la noticia de que habíamos chocado con la compañía Galindo, dejando 3 muertos que iban a trasladar a Valle Grande para su identificación. Nuestras bajas han sido muy grandes esta vez. La pérdida más sensible es la de Coco,
pero Miguel y Julio eran magníficos luchadores. Y el valor humano de los tres es imponderable. Septiembre 28, día de angustias que en algún momento pareció ser el último nuestro. Por la madrugada se trajo agua y casi enseguida salieron Inti y Willy a explorar otra posible bajada del cañón. A las 10 pasaron enfrente nuestro 46 soldados con sus mochilas puestas, tardando siglos en alejarse. Septiembre 30, otro día de tensión. Por la mañana, Radio Balmaceda de Chile anunció que altas fuentes del ejército manifestaron tener acorralado al Che Guevara en un cañón selvático. Debiera ser un mes de recuperación y estuvo a punto de serlo. Pero la emboscada en que cayeron Miguel, Coco y Julio malogró todo. Las características son las mismas del mes pasado, salvo que ahora sí, el ejército está mostrando más efectividad en su acción y la masa campesina no nos ayuda en nada y se convierten en delatores. La tarea más importante es zafar y buscar zonas más propicias. Luego los contactos, a pesar de que todo el aparato está desquiciado en La Paz, donde también nos dieron duros golpes. Octubre primero. Este primer día del mes, sin novedad. Al amanecer llegamos a un bosquecillo ralo, donde hicimos campamento, situando postas en los diferentes puntos de aproximación. El día transcurrió sin la menor huella de soldados. Pero unos chivitos, conducidos por perros pastores, pasaron por nuestras posiciones y los animales ladraron. Octubre 3, día largo e innecesariamente intenso. Sin mitigar la sed, subimos nuevamente a un firme que domina el camino de los soldados. El resto del día permaneció en absoluta calma y al anochecer bajamos todos e hicimos café, que supo a gloria a pesar del agua amarga y la manteca de la olla en que se hizo. Luego de descansar en la quebrada, la seguimos una media hora hacia abajo, hasta encontrar otra que se le unía, por lo que subimos. Salimos al anochecer con la gente agotada por falta de agua. Llegamos por la madrugada a un bosquecillo donde se oía el ladrido de los perros cercanos. Octubre 6. Las exploraciones demostraron que había una quebrada muy cerca, pero también que en otra más lejana había agua. Hacia allí nos dirigimos y cocinamos todo el día bajo un gran árbol que servía de techo. A pesar de que yo no pasé el día tranquilo, pues nos aproximamos a pleno sol por lugares algo poblados y quedamos en un hoyo. La radio chilena informó de una noticia censurada que indica que hay 1.800 hombres en la zona buscándonos. Octubre 7. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera, sin complicaciones, bucólicamente. Hasta las 12:30 horas en que una vieja, pastoreando sus chivos, entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Solo dio información sobre los caminos. De resultados del informe de la vieja, se desprende que estamos aproximadamente a una legua de Higuera y otra de Hawái, y unas dos de Pucará. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja, que tiene una hija postrada y una medio enana.
Se le dieron 50 pesos por el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas. Salimos los 17 con una luna muy pequeña y la marcha fue muy fatigosa y dejando mucho rastro por el cañón donde estábamos, que no tiene casas cerca, pero sí sembradíos de papa regados por acequias del mismo arroyo. El ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 hombres en Serrano para impedir el paso de los cercados, dando la zona de nuestro refugio entre el río Acero y el Oro. La noticia parece diversionista. Aquí se termina el diario. Esa mañana del 8 de octubre, los 17 combatientes de la guerrilla llegan al Valle del Yuro. No han podido moverse durante la noche como de costumbre, pues casi todos están agotados o enfermos. Un campesino los ha visto pasar la víspera y le ha avisado al ejército, el que rápidamente ha tomado posiciones por sobre las colinas, rodeándolos. Al amanecer, los guerrilleros distinguen las siluetas de los soldados. Se dan cuenta de que están rodeados, pero ignoran que el ejército sabe que ellos están allí. El Che reúne a sus hombres y hace un análisis de la situación. Decide que irán a esconderse bajando al fondo del valle, pero que se defenderán si el ejército los ataca. Constata que la única oportunidad que les queda de salvarse es la de aguantar hasta el anochecer. Indica puntos de contacto en los alrededores por si se pierden de vista durante los combates. El Che envía dos hombres hacia los límites del valle. Vuelven y confirman que se encuentran totalmente rodeados. El combate comienza alrededor de las 11:30. El ejército tira con morteros sobre las posiciones que supone son las de los guerrilleros. Estos replican con sus fusiles. Varios soldados y oficiales mueren o caen heridos. Al principio del combate, el Che se queda con los enfermos. Durante el combate, una bala de ametralladora hiere al Che en la pierna. Luego pierde contacto con sus compañeros y baja hacia el valle, desde donde comienza a tirar sobre el ejército hasta que su fusil no funciona más al recibir un balazo. En el mismo instante, una granada mata a los guerrilleros Arturo y Antonio. El Che sube por ese camino y encuentra al compañero Willy, un boliviano que lo ayuda a caminar. Al final del camino, los dos hombres se encuentran frente a un campo descubierto. Alrededor de ellos, por todos lados, siguen los tiros. Son las 3 de la tarde. Cuando hubo muertos, muchos gritos de dolor, mucha bala, mucho disparo, a nosotros nos disparaban desde encima. Entonces, Choque dijo, vamos a ver, era mi comandante escuadra, vamos a ver, nos dijo, nos están disparando, Balboa, vamos. Salimos hasta aquí, Choque estaba un poco adelantado y lo vio salir. Entonces, alto, yo dije, alto, si se mueve los limpio.
se sentó Che Guevara y yo casi le apreté el gatillo, pero ese momento dijo, más les conviene que no me maten porque yo soy el Che. Los tiroteos siguen en el valle cuando el ejército decide retirarse a las 5 de la tarde. A los prisioneros los llevan a Higuera, a media hora a pie. A los soldados muertos y a los dos guerrilleros Arturo y Antonio los transportan en camillas y detrás va el Che, amordazado y rodeado de soldados. Llevan a los prisioneros a la escuelita del pueblo. Al Che lo encierran en un cuarto con los dos muertos Arturo y Antonio y a Willy en otro. A las 9 de la noche, llegan dos oficiales superiores que interrogan al Che para saber dónde están los demás guerrilleros. No reciben respuesta alguna. Esa noche en el pueblito resuenan los gritos y los cantos de los soldados festejando la victoria. Al mismo tiempo en La Paz, el presidente Barrientos se reúne con el Estado Mayor del Ejército para decidir qué hacer con el prisionero. Esa misma noche el presidente irá a la residencia del embajador de los Estados Unidos para ponerse de acuerdo con él. El Che pasa la noche a la luz de una vela, vigilado por varios soldados y un oficial subalterno. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, un helicóptero aterriza en el campo detrás de la escuela. Un oficial superior del ejército boliviano y un agente de los servicios secretos norteamericanos bajan de él. Ambos entran inmediatamente a la escuela. El prisionero es interrogado de nuevo. El agente de la CIA, un exiliado cubano, lo habría insultado y golpeado. Un poco más tarde, el agente de la CIA comienza a fotografiar algunas páginas del diario del Che. El día que lo capturaron al señor Guevara, llegó aquí a la Higuera entre el día y la noche. Entonces nos quedamos impacientes hasta el día siguiente para poderlo ver. Entre comentarios estuvimos así la noche. Al otro día, tan pronto amaneció, me levanté y me fui así a la escuela. Él estaba sentado, apoyado a la pared, detrás de la puerta.
con las manos atrás, los pies juntos, muy demacrado, los pies simplemente llevaba la plantilla de lo que parecía haber sido abarcas, los pies estaban descubiertos, ultrajados, su ropa completamente deteriorada, sucio, pálido, preocupado, aunque cuando yo entré se portó amable, sonrió, y ahí ya entramos en amistad, y empezamos a conversar. Yo le pregunté que por qué, él, yo lo veo, le dije que usted es una persona psicóloga, y usted con ese físico y esa inteligencia, ¿por qué usted tiene que verse así? Ideales. ¿Y su familia qué dice? Primero son mis ideales. ¿Tiene usted esposa? ¿Tiene hijos? Sí, tengo. Mira, me dice, yo creo que si me voy, si me llevan vivo, voy a hacer todo. Vas a tener un mejor futuro. La voy a hacer una escuela completa, una escuela moderna, y va a haber aquí todo lo indispensable, porque aquí no tienen nada. Va a haber tractores, se va a hacer camino, estos son caminos de cabras. Aquí parece que la civilización no llegó jamás. Ojalá, le dije, algún día se le cumplieran sus deseos. La verdad que por eso mismo yo estoy aquí, porque hago carne de la situación en que se vive aquí, condiciones infrahumanas. Charlamos un rato cuando ya entró el militar y me dijo, ya terminaron, puede salirse. Hacia las 11 de la mañana, un oficial subalterno entra al cuarto de al lado y mata al prisionero Willy de una ráfaga de ametralladora. A las 12, el agente de la CIA, acompañado de algunos soldados, viene a buscar al Che y lo saca para fotografiarlo. Posteriormente, lo sacaron afuera para tomarle fotografías. La gente mirábamos a su alrededor en grupos. Cuando yo noté que él buscaba afanosamente entre la gente a alguien. Al final, me llegó a ver a mí y me hizo señas, que me acerque. Me llamaba con la cabeza. Estaba ya con las manos adelante ya. Me llamó, traté de acercarme yo a él y me lo impidieron. Me dijeron de que no tenía por qué apoyarlo. Luego nos salimos de nuevamente. Otra vez entré al curso donde estaba el señor Guevara. Y en esa vez no conversamos mucho, porque él evitaba, cuando entraba algún militar, él evitaba conversar. Cuando estuvimos solos, él me conversó. Posteriormente me fui a mi casa. Luego se escucharon descargas. Y era el señor Willy, que ya había muerto. El que me dijo que era maestro. Me fui a mi casa y mi mamá ya estaba con el almuerzo. Me dijo, ¿puedes llevarle un plato de comida?
para el preso. Me sirvió el plato. Cuando he vuelto a recoger, me dijo de que de mucho tiempo se había servido un plato de esa naturaleza, tan sabroso, me dijo. Yo voy a reconocer todo. Creo que me van a llevar ahora. Y tu nombre no me olvidaré. Recibí el plato y me fui. Mi mamá me rogaba que yo me siente a comer, pero no podía. Posteriormente accedí a almorzar. Estaba empezando a comer. Y no había nadie, como en este momento así, no había ni una persona. Nadie era un misterio. Mientras tanto, ha llegado por radio la orden desde la presidencia boliviana de ejecutar al Che. El coronel responsable, ayudado por el agente de la CIA, busca un voluntario entre sus oficiales. Tres hombres se proponen. Uno de ellos, Mario Terán, argumenta que es el día de su cumpleaños y es designado. Terán se acerca a la escuelita. Es la 1 de la tarde del 9 de octubre de 1967. Parece ser que el Che se levantó al acercársele el oficial, se paró en el centro del cuarto y miró a su asesino. Comiendo estaba yo cuando se escuchó una ráfaga. Y algo a mí me dijo que era él el que estaba falleciendo en ese momento. Tiré mi plato al suelo y salí corriendo. Sin que nadie me haya dicho dónde era. Yo me fui por instinto ahí, entré, encontré el cadáver ya con los brazos extendidos, con los ojos abiertos. No existía una sola persona, ni siquiera un soldado para decir ha sido fulano. No pude advertir a nadie en ese momento. No existía humanamente persona que esté cerca, por lo menos. Me apegué, le miré. Tampoco sangre, no. Parece que el hombre estaba totalmente anémico. No se notaba la sangre. Un mínimo era lo que existía. A las 2 de la tarde lo transportan ya muerto a Valle Grande, capital del distrito.
llevan el cadáver del Che al Hospital Señor de Malta. Allí lo depositan en la lavandería. La noche de la captura del Che, 6 guerrilleros sobrevivientes pasaron por los alrededores de Higuera. Y cuando estaban cerca de la escuelita, oyeron a los soldados cantar. Al día siguiente, vieron despegar el helicóptero, sin saber que transportaba el cuerpo aún tibio del comandante. A la 1 de la mañana, oyeron por la radio la noticia de la muerte del Che. Durante los 6 meses siguientes, se abrieron camino a través de las líneas del ejército boliviano y entraron en combate decenas de veces. Uno de ellos caerá muerto bajo las balas. Los demás lograrán a marcha forzada escapar hasta Chile. Desde allí, los 3 cubanos, Pombo, Benigno y Urbano, vuelven a su patria, mientras que Inti Peredo regresa a Bolivia, donde continúa combatiendo. La policía lo mata en una casa en La Paz, 2 años después. Días,
Ay.